Bueno, para identificar los dones, en primer lugar, tengo que involucrarse. Primero, conocer cuáles son los dones. O sea, si no conocemos los dones, no podremos entender cómo, cuáles son o cuáles tengo. Segundo, involucrarse. Mientras más nos involucramos en las cosas de Dios, más podemos comprender y ver en qué áreas Dios me usa, en qué áreas Dios quiere usarme. Y en tercer lugar, rodearte de personas con conocimiento, personas que puedan apoyarte y decirte, mira, tú creo que tus dones son estos, enfócate en esas áreas, dirígete en esas áreas. Hasta la fecha doy gracias a Dios que el Señor nos ha permitido usar los dones que el Señor nos ha permitido tener para el servicio de Él, para glorificar a su pueblo, para edificar esa iglesia donde Dios nos ha puesto. Una experiencia que nos llevó a detenernos en el servicio fue una época donde tomamos una decisión que nos llevó a hacer un stop. Hay veces cuando tú eres sabio en tu propia opinión, como hablábamos anoche con los muchachos, cuando tú eres sabio en tu propia opinión, eso te lleva en muchas ocasiones a fracasar. En una ocasión X me tocó tomar una decisión, no escuché los consejos, no respeté las autoridades y eso me llevó a tener que hacer un stop en mi servicio. ¿Cómo sobrepasar eso? Simple, reconociendo las fallas. El siervo de Dios, sobre todas las cosas, para poder hacer un buen rol en su iglesia debe ser humilde. Debe ser humilde. Cuando tú reconoces, fallé, lo hice mal, puedes sobrepasar cualquier dificultad que venga a tu vida, cualquier cosa. Yo creo que hay mucha gente que no están utilizando los roles en los ministerios porque muchas veces hay personas en ciertos ministerios que no están capacitados para realizar ese ministerio, sino que están ahí porque les gusta y realmente no están llamados para hacerlo, sino que porque se sienten cómodos o porque están por otras personas ahí, porque alguien le llevó. Y también hay personas, por ejemplo, que están tocando y su llamado es para predicar, pero ellos realmente como se sienten cómodos ahí, se quedan ahí estáticos. Para cumplir 100% nuestro rol en la iglesia, amor por Dios. Y es que verdaderamente si algo ha ocurrido con la juventud de hoy en día, es que nosotros no tenemos la pasión que debiéramos tener por el Señor. Y eso afecta entonces nuestro rol. ¿Por qué? Porque cuando no hay amor por Dios, entonces nos centramos en nosotros mismos y Dios no es el centro. Entonces lo que define lo que se va a hacer es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, eso es lo que va a regir. Solamente porque yo no tengo pasión, no tengo amor hacia Dios. Cuando mi amor se volca hacia Dios, entonces lo que rige, lo que yo voy a hacer es Dios. Lo que yo pienso es Dios y como yo actúo es Dios. Por lo tanto, mi rol, mi responsabilidad dentro de la iglesia no queda incompleta. Porque el amor hacia Dios me hace simplemente como resultado hacer, poner en práctica o estar donde Dios quiere que yo esté. Es decir, que si algo tenemos que llamar en conclusión, ¿qué hace falta? Amor por Dios. Yo creo que cuando tengamos amor por Dios, cuando tengamos pasión por Dios, verdaderamente vamos a cumplir nuestro rol porque no vamos a olvidar de nosotros. Y para mí ha sido una experiencia grande tener una conexión con el Señor, porque eso no es tan fácil que digamos, ¿me entiende? De que, no, nosotros somos jóvenes, yo no tengo esa concentración tan grande, sino que en realidad el Señor en mi vida ha tratado mucho. Y para yo poder encontrarlo, como yo decirte, mira, tú debes de hacer esto, esto y esto, como una receta, de habichuela con dulce, un ejemplo, se le echa leche, la habichuela con dulce y etcétera. No, eso ya es un proceso contigo y con el Señor. Porque antes de tú comenzar a preguntar, pastor, ¿cuáles son mis dones? Tendrías que primero ir delante de la presencia del Señor en un lugar aparte donde tú te sientas cómodo y orar y hablar con Él y decirle, Señor, por favor, hazme entender, Espíritu Santo, por favor, hazme entender qué es lo que el Señor quiere para mí, cuáles son los dones que Él ha puesto en mi vida, que Él quiere que yo realice en la iglesia, para que la iglesia pueda crecer y que la iglesia siga en la voluntad de Él. Lo que me motiva o me motivó en años atrás a servir al Señor es porque vengo de una familia que toda la vida
me ha conducido en los pasos del Señor. Y he visto cómo Dios va transformando la vida de las personas, cómo transformó la vida de mis padres. Y yo quería eso para mí. No quería vivir en... no quería servir a otro Dios que no es el Dios que conocí desde niño. Y lo que me ha motivado ahora a continuar sirviéndole es porque veo cómo Dios transforma la vida de los jóvenes y de los adolescentes cuando a temprana edad inician una relación con el Señor. Sabemos que cuando se involucran en los estudios en la secundaria o en la universidad, algunos de ellos se apartan del camino del Señor. Y yo quiero ser un ente comunicador de ayudarlos a continuar en los caminos del Señor. Pienso de que los jóvenes y los adolescentes, cuando no tienen una guía, no tienen una ayuda, eso los desmotiva muy fácilmente porque tienen mucha influencia de las cosas del mundo. Bien, como todo creyente normal, cuando uno llega a Cristo, que llega con mucho entusiasmo, mucha motivación, pero al principio uno quizá no conoce sus dones, sus habilidades, en qué puede ser útil. Eso es un proceso que le pasa a todo creyente y a todo joven. Pero a medida que uno va conociendo la palabra y se da cuenta que fuimos no solamente salvados por la gracia de Dios, sino también que hemos sido colocados para disfrutar de buenas obras que ya Dios de antemano la preparó. Entonces, dándome cuenta de esa realidad, dije, bueno, ya Dios tiene ministerio, nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, nos ha dado recursos para ponerlo al servicio de Él. Ese es el propósito por el cual estamos. Entonces, en ese sentido, uno siempre empieza sirviendo. Cuando digo sirviendo es que algo como genérico de ayudando, limpiando, ayudando como copiloto de otro. Pero ¿qué pasa? Uno va en el trayecto dándose cuenta, según va viendo la Biblia y cuáles son realmente sus dones. Entonces, a partir de que uno conoce sus dones, y ahí la importancia que cada joven tiene de conocerlo, ya uno se enfoca realmente en la capacidad que Dios te dio a ti, o sea, porque un don es una gracia que Dios te da para que tú hagas un trabajo en su cuerpo. Entonces, en ese sentido, ya con el tiempo descubrí que en el servicio y en la enseñanza yo podía ser útil, y entonces comencé como diácono, también el líder de jóvenes, y ahora también soy parte del equipo de líderes que predican a la iglesia. Hay un grupo de líderes que hacen predicación y yo soy parte de ellos. Y eso, como les digo, quizás muchos jóvenes se preguntan, yo no sé qué hacer. Yo creo que tú debes empezar con algo sencillo, algo práctico, y que otros vayan confirmando eso. Porque si tú tienes un don, ese don va a edificar. Y por lo tanto, esa edificación se va a notar. Porque cuando tú haces algo que es de edificación, el cuerpo lo va a recibir bien y va a ser de provecho para la iglesia. Yo creo que empezando así con acciones pequeñas podemos darnos cuenta que lo útil y la capacidad que Dios nos ha dado en el ministerio.